Desarrollo del Plan de Estabilización y Consolidación Victoria Plus, la séptima brigada en operaciones coordinadas con nuestra Policía Nacional, conjuntas con las demás fuerzas e interinstitucionales, con la Fiscalía, logra el día jueves la captura de dos individuos del grupo organizado Clan del Golfo. Este grupo armado organizado que delinque concretamente con el tema de la extorsión en los municipios de Granada y la región del Ariari, se logra esa captura en el momento en que hacían una entrega de 2 millones, los cuales lo realizaron en el barrio del centro de Granada, y estos individuos fueron puestos a disposición de la Fiscalía 18 y quedaron cobijados con medida intramural. De esta misma manera, el día sábado, en desarrollo de una operación coordinada con nuestra Policía Nacional, se logra interceptar un vehículo el cual llevaba 5 individuos, los cuales transportaban 239 kilogramos de pasta base de coca. Eso es casi un cuarto de tonelada, o es un cuarto de tonelada, y se pudo decomisar también un material de comunicaciones importante. Las primeras pesquisas nos muestran que estos individuos hacen parte del grupo armado organizado Puntilleros del Bloque de Bichá. Estos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Puerto López y ya se está haciendo todo el trabajo técnico por parte de nuestra Policía Nacional para determinar una unidad experta en narcóticos la procedencia de este alcaloide.